Bueno, comenzamos, gente. Antes que nada, ¿no notan algo diferente en mí? Sí, me corto el pelo, gente. Aunque no se nota mucho porque antes, en mi antiguo video de seguro estaba con gorra, ¿no? Pero ahora, bueno, como que ya saben, ¿no? Y por cierto, tenemos un nuevo intro. Que entre el intro nuevo. Está chingón el intro, ¿cierto? Bueno, chicos, hoy les comentaré algunas películas de anime que me gustaron mucho y que también les podría gustar a ustedes. Recuerden que les explicaré más o menos de qué trata cada película, sin embargo, sin hacerle tantos spoilers. Por eso voy a como que dejarles los trailers en pantalla y algunas escenas. ¿Vale? Comenzamos fuerte. Esta peli no podía faltar. El nombre de la película que está en el primer puesto es Your Name. Bueno, ya varios la habrán visto, pero también pueden que algunos no ya la han visto. Y este es un video y una oportunidad para que puedan verlo. O mejor dicho, revivir la película, porque la película es buenísima. Buenísima. Y hasta la podrían volver a ver, quién sabe. Nunca nos aburrimos de nuestros gustos, ¿cierto? A lo que vamos. Es una película romántica muy bonita y motivadora. Si han visto mis antiguos videos, sabrán que me gusta este tipo de géneros. Los animes románticos, películas románticas y todo eso. Bueno, que sea anime, ¿no? Si son películas normales, yo creo que no me llama mucho la atención. Me gustan más los animes por todo lo que le meten, ¿no? Sus ojos cuando cómo brillan y todo eso, ¿no? Y también las escenas exageradas que le ponen a los animes. Eso me gusta mucho. Me llama la atención y me siento reflejado con los protagonistas, ¿no? A veces. Porque yo también he tenido mis amores de chiquillo y todo eso. Como también ustedes. Es bueno recordarlo. Son muy buenas las pelis, series, animes de este género, y de seguro algunos de ustedes también están de acuerdo conmigo. Esta película que les estoy mencionando, reiterando lo que dije, es antigua y ya varios la conocen. Pero, ¿por qué no volverla a comentar, no? Pueden volver a verla, no hay problema. Esta peli nunca pasará de moda. Se trata sobre básicamente un amor de dos jóvenes, pero lo que pasa es que los dos chicos son de diferentes tiempos, y te preguntarás a qué me refiero. Lo que pasa es que nuestra protagonista, o sea, la chica, es de otro tiempo el chico, ¿sabes? Porque en el tiempo del chico, del otro prota, ella ya está muerta. Sí, por un accidente que pasó en su pueblo de ella misma. Pero por alguna razón, el chico logra establecer comunicación con la chica. Porque comenzaron a cambiar cuerpos, días intercalados. Creo que eran días intercalados o todos los días, no estoy muy seguro de eso. Pero la película comienza así cuando los dos ya sienten que están cambiando de cuerpo con otra persona, pero nunca se iban a imaginar que era de otro tiempo, ¿no? De otro tiempo, que una persona que ya había existido hace años. Bueno, el chico logra establecer comunicación con la chica y ahí es donde comienza el amor entre ellos. Es muy triste, más que romántico, pero aún así, no les quiero spoilear nada, pero el transcurso de la película pasan muchas cosas entre ellos y es muy bonito, la verdad. Se lo recomiendo mucho por si no lo vieron. No quiero alargar mucho la explicación, pero se trata de eso. Vamos con la segunda. La segunda es Silent Voice. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. Que en español sería Voz Silenciosa. Este anime comienza algo mal y no lo digo porque sea mala la película, la animación ni nada. Sino que la relación entre los protagonistas es mala. Sí. Pero en el transcurso del anime se van volviendo cercanos. Aunque eso sucede ya cuando son mayores. Porque la película comienza es cuando la pareja aún son chiquillos. Y todo primero pasa en el colegio. Ya luego, casi a la mitad de la película, ya pasa un tiempo, ya como que son mayores. Y ahí es donde recién comienza su amor entre ellos. Pero nos cuenta cómo se conocieron, cómo se llevaban y todo eso. Comienza cuando el protagonista le hace bullying a una chica muda, o que no hablaba bien, mejor dicho, que luego se vuelve su amor platónico. ¿Y por qué le hacía bullying? Pues eran niños y son así. Pero él era raro, muy agresivo con ella, hasta para unos niños de nuestros tiempos, ¿no? Muy agresivo, la verdad. Si ven la película me van a entender. Le hacía bullying, le decía cosas feas, lo cual luego se arrepiente cuando es mayor. Su relación mejora cuando son mayores. Y ahí es donde se viene lo bueno, y donde suceden todas las escenas bonitas y todo ese detalle. Mostraré algunas escenas para que vayan imaginando. De seguro ya las mostré, pero igual, los comento. Porque la animación y la calidad me gusta. Siempre la animación va a influir, ¿no? En los gustos de uno, ¿no?
Porque hay algunas animaciones que, aunque la historia sea buena, las animaciones no me gustan. Y no. Solo veo el primer y segundo capítulo si la historia es buena, pero luego por la animación lo dejo, la verdad. Prefiero más las animaciones como estas películas, las dos películas que ya las comenté. Tienen similar animación que a mí me gusta. En fin, vale la pena verlo y te lo recomiendo mucho. Otra película de anime es Luces en el Cielo. La película se basa en el amor de dos estudiantes que se comienzan a conocer a inicios de la película. Aunque la chica es medio rara, pero buena gente. En el transcurso de la historia, los estudiantes quieren escaparse por amor. Bueno, eso creo, esa es la lógica, ¿no?, que tenemos. Ya que los protagonistas de alguna forma viajan en el tiempo e intentan su tan esperada escapada de amor por muchas veces. Por lo cual, lo intentaron muchas veces porque siempre fallaban, porque los padres de la chica siempre lo detenían. Pero la chica como que tenía una reliquia antigua que de alguna forma descubrieron que lo. El chico descubrió más bien que podía viajar en el tiempo y lo usó como dos veces creo para volver a intentar las cosas. Bueno, al final nunca se logran escapar, pero el transcurso de la película es buena y la historia es muy buena. Te hace reflexionar y pensar sobre varias cosas. Su animación sí es buena y tiene lo suyo. Ahora les comentaré sobre esta película llamada Shiki Oriori. Esta película es muy muy triste. Esta película re relata dos historias diferentes con un montaje alterno. Porque en el final las dos historias se juntan, se entrelazan. Aunque nunca llegan a hablar, se cruzan, ¿no? Los personajes se cruzan. Pero no se equivoquen, son historias diferentes que tratan problemas distintos. O sea que los no es que sean uno, ¿no? Las dos historias no sean uno, ¿no? Son historias diferentes, con dos historias muy distintas, pero con un bonito final por parte de ambos. Les voy a explicar la primera. La primera es una historia de la relación de un chico que ya es mayor, pero que de niño fue separado de su amor platónico y aunque estudió y estudió para ir a la misma prepa que su amor, no pudo ir, el destino no lo quiso juntos. Aunque transcurren un montón de cosas y sí se llegan a encontrar. La segunda historia trata sobre una señorita que trata de ser modelo, pero atraviesa por un montón de problemas, tanto personales como también de su trabajo como modelo. Es una señorita que trabaja de modelo para mantenerse a ella y a su hermana, ya que sus padres murieron de muy chiquitas. Sinceramente, la primera historia es más triste porque me olvidé mencionar a la abuelita. Sí, en la primera historia el chico tiene una abuelita que se enferma como que a la mitad de la película. Y es muy triste, la verdad. Pero no le quitaré mérito a esta historia, los dos son muy buenas. Son igual de buenas y deben verla. Bueno, comenzamos con. A ver, con la última. Sí, es la última película, gente. Este sí vale la pena. Se llama Tenki no Ko, We Are Daring With You. Bueno, que en español sería El Tiempo Contigo. Sí, tiene nombre de canción. Hasta la podría utilizar yo para una de mis canciones. Sí, hago canciones yo. El link estará en la descripción de mi otro canal de canciones, por si no sabías. Bueno, esta película se trata sobre la historia de dos locos que juegan con el clima. Bueno, ese es el resumen completo. Nada mentira. Bueno, más o menos. La película nos relata sobre una historia de dos jóvenes que se escaparon de casa y viven una vida de Tokio buscando trabajo. Que al final sí lo encuentran, ¿no? Pero al principio están separados. O sea, todavía no se conocen. Ya luego en el transcurso de la película se llegan a conocer. Y tras unos sucesos se encuentran y ahí es donde comienza su peculiar amorío. De alguna forma los dos se escaparon. No, no, la verdad es que no explican, ¿no?, por qué se escapan. Es muy bonita la película, si no fuera porque la chica es una diosa que controla el clima, todo sería normal, si no fuera por eso todo sería normal. No quería spoilear demasiado, por eso les muestro algunas imágenes y escenas, para que se imaginen por dónde va. Por mi parte, merecen que lo vean. Si no detallo mucha información sobre las películas, es para no spoilear, ¿no? Pero ya les estoy mostrando una escena donde se podrán, las mejores escenas, donde se podrán imaginar por dónde va la película. Cuál es su animación, cómo va la historia y todo eso. Y añadido está mi explicación. Bueno, eso fue todo por este video. Y esperen el próximo video que también lo estaré grabando después de terminar de editar este video. Gracias por quedarte hasta acá y no olvides. Espérate acá. No olvides suscribirte. Y eso. Hasta la próxima. Puedes dejar un bonito comentario a ver qué te pareció el video. Y dejar tu like. No olvides. Bueno, ya, pues, uy, ya parezco youtuber. Bueno, sígueme si quieres. Chaito. Lo que es de uno se respeta, rompiendo estereotipos de la pareja perfecta.
Nos alquilan y se renta, juntos hasta el final, al estilo de Romeo y Julieta.